Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio dos concejales de la ciudad de Cali y un funcionario de despacho de la Alcaldía de Cali. Son ellos, Roy Alejandro Barreras, concejal de la ciudad de Cali, a quien saludamos. Buenos días, doctor Barreras. Muy buenos días a todo el equipo, a todos los televidentes. Y bueno, vamos a conversar. El concejal Juan Carlos Solaya, concejal por el Grupo Político Mira, quien también en otras ocasiones ya ha estado presente en este programa. Buenos días, doctor Solaya. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, doctor Roy, don Cristian, doctor Tejada, doctor Omar. Mucho gusto estar aquí y dispuesto para arrancar a pelear por esta ciudad. Y nos acompaña también el doctor Omar Cantillo, quien hoy es el subsecretario de Infraestructura de la Alcaldía de Cali, a quien saludamos. Doctor Cantillo, buenos días. Buenos días a todos los de la mesa, televidentes, y no, estamos aquí como representantes de la administración para que el tema que corresponda, pues vamos a discutirlo. Muy bien, y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñati. Buenos días, señor director José Alberto Tejada, y buenos días a cada uno de nuestros invitados que están ya aquí en el sitio de trabajo, el informativo Nuestra Gente. Y buenos días a ustedes en sus casas, pendientes comenzando esta semana interesante para llevar a cabo los diferentes temas en la mañana de hoy. No olvides seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. Repito, www.canal2.co. Recuerde que el informativo Nuestra Gente usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente, y después de las 10:30 de la noche. Estamos por cable operador Global TV, Canal 2, y por el canal en Cali IPTV, Canal 116. Y también un saludo para nuestros hermanos latinos en Europa, Eurolatín TV, que también están pendientes del informativo Nuestra Gente. Bienvenidos. Muy bien. Hoy vamos a hablar de no solo de las megaobras, sino de un hecho, nuestro juicio, emblemático para la ciudad de Cali. Ya es realidad que 5 concejales se han puesto a un lado de la administración municipal y del conjunto de colegas del Consejo para plantarle cara al tema de las megaobras y la pretensión de la administración municipal para sacar adelante el proyecto de vigencias futuras que generaría mayor endeudamiento con el propósito supuesto de que de esta manera se lograrían terminar y financiar las llamadas megaobras inconclusas y las que aún no han comenzado. Estamos hablando de los concejales Roy Barreras, Juan Carlos Solaya, Michel Maya, John Jairo Hoyos y Patricia Molina. 5 concejales que es muy importante hacer notar, nuevos todos, jóvenes que vienen a plantear una discusión nueva a la ciudad. Hay que ser responsables con los recursos de la ciudad, con el nivel de endeudamiento de la ciudad, con la situación socioeconómica de los caleños y sobre todo no dejar a la ciudad y a Cali endeudada con vigencias futuras que no van a resolver el problema, porque estamos hablando de que aún con las vigencias futuras y consiguiendo los nuevos recursos esperados tendríamos de todas maneras un desfase de 400 mil millones de pesos que no se sabe de dónde saldrían. La propuesta de ellos es simple pero contundente: cojamos el acuerdo del año 2008 y replanteémoslo con un nuevo acuerdo en el cual las obras que se hicieron quedaron hechas. Vamos a volver a barajar y definimos las 2, 3 o 4 obras fundamentales que la ciudad necesitará y miramos si tenemos los recursos para financiarlas. Doctor Roy Barreras, comienzo pidiéndole a usted que con plastilina, mi mamá cada 8 días me da gallina a mí en el almuerzo de familia. Y comienza, ayer estaba muy contenta con ustedes, con los 5 concejales. Les echó flores. Estaba muy iracunda con los demás concejales, pero con ustedes 5 también no puede decir que les invita a comer gallina. Entonces, háblenos como para ella. Es una señora de 78 años sí, no se que hay que explicarle con palabras muy sencillas bueno, todo. Bueno, la gran preocupación que hemos expresado para la mamá del doctor Tejada y para todos los televidentes
es la siguiente: las megaobras hoy sabemos que nos cuestan o nos van a costar el doble de lo que se presupuestó que iban a costar en el año 2008. ¿Eso qué quiere decir? Que con la plata que falta por recoger, que son 380 mil millones de pesos, no vamos a alcanzar a hacer toda la segunda mitad. Solamente vamos a alcanzar a pagar lo que se debe de lo que ya se hizo, se deben 240 mil millones de pesos, y probablemente hacer una, dos o tres obritas más. Pero la gran mayoría de las obras que faltan por hacer, de la segunda mitad de lo que se llaman las megaobras, no tiene fuente de financiación y está sin financiarse. De manera que esa es nuestra gran preocupación. Y ante eso, pues hay dos opciones, porque el riesgo es muy grande. ¿Cuál es el riesgo y qué es lo que nos ha preocupado, que nos ha motivado a hacer esta intervención pública? Es la preocupación por los recursos propios del municipio. El acuerdo del 2008 dice que cuando la plata no alcanza, las obras se harán con los recursos propios. ¿Cuáles son los recursos propios? Los recursos del predial, los recursos de la industria y comercio, es decir, los recursos que se utilizan todos los días en la ciudad para la seguridad, para la educación, para la salud, para la inversión social. Si nosotros seguimos adelante sin conseguir la plata por fuera, sin conseguir la plata para el resto de obras, de otra parte, megaobras se va a chupar toda la inversión de la ciudad de Cali. Y eso va a ser, y no solo por este año ni por el siguiente, sino durante 10, 12, 15 años. Y eso es profundamente preocupante. De manera que no hay sino dos opciones: o conseguimos toda la plata por fuera, que hoy no existe, hoy no se ha conseguido, hay muy buenas intenciones de conseguir la plata con la nación, pero eso pues no se ha concretado, o paremos un segundo, replanteemos, miremos qué plata tenemos y hagamos solamente las obras que tenemos con qué pagar. Seguir adelante con un plan de obras sin tener la plata es un error, es una irresponsabilidad, y ya la cometimos una vez en el pasado y no podemos permitir que se cometa de nuevo. Muy bien, doctor Juan Carlos Olaya, además de la preocupación que ya explica el concejal Barreras, está la otra. En Cali acaba de ser devuelta a la ciudad de Cali, pero en Cali también quedaría comprometida con una inversión de 300 mil millones que habría que sacarlo de su caja operativa para aportarle a los nuevos proyectos de megaobras, y esto podría poner en alto riesgo de liquidez y de funcionamiento a la empresa municipal en Cali, y todos estamos apostando porque en Cali retorne a la ciudad y comencemos a sanearla y a volverla a poner en primer lugar. Perfecto, obviamente, claro. Es que yo he sido comerciante casi toda mi vida, hace 25 años, y cuando uno abre una empresa, un almacén, si usted comienza de una vez a desangrarlo, entonces, ¿cómo hace para capitalizar? ¿Cómo hace para reinvertir en el negocio? Pues no puede de ninguna manera. Entonces, si cogemos San Cali ahora, qué felicidad que lo tenemos ya en nuestras manos, pero si ya mismo comenzamos a desangrarlo y a sacarle la cantidad de plata que no tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos con la empresa? Obviamente que en un año ya tendrán que volver a intervenirla, doctor Roy, eso no queremos que nuevamente sea intervenida en Cali. Entonces lo que queremos es que se recapitalice nuevamente, y obviamente pues hay que sacar las utilidades para que se invierta en la ciudad, se invierta en lo que tiene que invertirse, pero no desde ahora comencemos a desangrarla de ninguna manera. No estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, con las palabras del doctor Roy, tenemos que replantear las obras, replantear lo que tenemos. Es que yo no me puedo gastar más de lo que no tengo. Si yo me gano 200 mil pesos mensuales, ¿cómo me voy a gastar 500 mil si no tengo con qué pagar? Voy a quedar mal. Doctor Omar Cantillo, ¿le da la impresión a uno desde fuera que la administración se ha puesto en una actitud obsesiva y terca de no querer aceptar lo que la gente está pidiendo? Y es, no hay plata, los caleños no tenemos plata para seguir pagando. Pero fuera de eso, la alcaldía tampoco tiene dinero. Como ya dice el concejal Barreras, no hay plata asegurada por parte de la nación. De hecho, en el famoso contrato plan que inicialmente se había planteado con el G11, ya quedó claro que se descarta cualquier tipo de financiamiento a este tipo de obras por considerar que son obras que deben hacer con recursos propios del municipio. ¿Por qué la terquedad de la alcaldía en parar, bajar la pelota a tierra, mirar el escenario y barajar de nuevo las dos o tres obras fundamentales a las que tenemos que dedicar a los caleños? A ver, bueno, el primer punto es que el señor alcalde en su campaña y en su administración se comprometió a terminar el 21 megaobras, el 21 paquetes de obras, y a eso se comprometió como mandato del consejo de su época. Entonces él se comprometió con el tema y su equipo
Estamos comprometidos a terminar las mega obras, a acabarlas mientras no exista algo en contrario. Entonces nosotros vamos a terminar las mega obras en ese sentido. El tema de los recursos. Desde ese momento, desde ese principio, en la administración anterior establecieron que ya se sabía que la plata no alcanzaba. El presupuesto del tema de megahoras ya se tenía conocimiento y plena claridad de que los recursos no iban a alcanzar, y sencillamente lo que hicieron fue una repartición de una plata a través de valorización, de contribución de valorización, para tener la capacidad de entrega de dinero que pudiera pagar los contribuyentes a cuotas o en el tema de sus pagos anticipados con sus descuentos, etcétera, pero que tuvieran esa capacidad, y por eso redujeron el valor final de las megahoras a un valor viable para que los contribuyentes y los ciudadanos pudieran pagarlos. Y pusieron en ese mismo acuerdo la condición que recoger o gestionar recursos para completar ese presupuesto sin afectar, sin tocar nuevamente el bolsillo de los ciudadanos caleños a través de valorización. Entonces, en esa dirección y en ese orden que tiene el acuerdo y en esa instrucción con el señor alcalde, estamos actuando. Doctor Omar, a propósito de lo que usted está comentando, ¿qué de cierto hay de que la administración podría hacer un préstamo a la nación precisamente para tomar esta segunda parte de las megahoras? Préstamo no. Estamos hablando, ese tema básicamente económico, Cristian, lo maneja básicamente el secretario y el subsecretario de apoyo técnico. Yo manejo más bien la parte técnica. Sin embargo, que yo tenga conocimiento, préstamo no. Lo que estamos es gestionando recursos que le permitan, a través de la nación, de cualquiera de sus fuentes, incorporarlos al tema de las obras de valorización y poder terminarlas como manda el acuerdo. ¿Por qué no me permiten que nuestros periodistas nos muestren una nota sobre alguna opinión de los ciudadanos de a pie en cuanto al tema de las megaobras? No estoy de acuerdo mientras se vean las obras para beneficio de los caleños, porque yo creo que si nosotros aportamos tantos impuestos, se vea. Pero lo que da rabia, honestamente le digo, es ahora sí están tapando todos los huecos de la novena por los juegos. ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros en este paseo que lo hagan? No, señor, ya que me parece pues de gran importancia para que la ciudad se vea bien, para el progreso de la ciudad. No, que termine. Que las hagan todas. No, eso es legal, porque eso lo dejó Jorge Iván Ospina listo. Y ya se cobró todo eso, la mayoría de la gente está pagando. Entonces lo mejor es que lo terminen. Yo creo que esa es una misión que tiene el gobierno, que tiene que seguir adelante con eso para hasta culminar las megaobras que ya están programadas. Bueno, no sé, porque no conozco de las leyes ni por qué ellos están tomando esa determinación. Pero mi concepto es que eso no puede terminar. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto trae beneficio para la ciudad, trae prosperidad. Todo lo que se haga en beneficio de la ciudad es progreso, es cultura, es avance, y tenemos que progresar. Lo que hay es que pues mirar a ver cómo se hace para que todo no sea la comunidad que pague, que asuma esta responsabilidad, estos costos. Sí, pero las obras sí son importantes para la ciudad, son avances, no nos podemos quedar atrás. Por ejemplo, el metro de Medellín es una ciudad muy próspera, y acá las vías, todo tiene que ir en progreso, no nos podemos quedar atrás. Así como la ciudad pues tiene el problema del alcantarillado, que llevamos mucho tiempo y estamos muy retrasados, acá llueve y la ciudad se colapsa. No, para nada, porque yo pienso que es parte del desarrollo, el progreso de la ciudad. O sea, de todos modos son impuestos, pero pues, es necesario que la ciudad vaya progresando y vaya teniendo como el avance. Parece que no, que es necesario tenerlas
pues yo no sé si políticamente era ilegal, pero para el desarrollo urbano es necesario seguirlas. No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, porque creo que es una forma de que la ciudad avance y esté a la altura de cualquier metrópoli del mundo, como debe ser. Señores concejales, a cada uno les doy la palabra, pero no se vayan a disputar. Contéstenle a los ciudadanos. Todo el mundo dice, pues si ya comenzamos las obras, hay que terminarlas. El problema es con qué plata se van a terminar unas obras que están desfinanciadas. Allí hay que tomar una decisión que no puede ser populista. No porque todo el mundo diga, terminemos las obras que ya al fin y al cabo comenzamos, vamos a terminar endeudando a la ciudad. No, yo le cedo la palabra al doctor Laya, más faltaba. Nosotros como bancada del Movimiento Mira, independientes que somos, no es que estemos en contra de las obras. Nos gusta ver a Cali bonita como está, con el hundimiento, con la Avenida Colombia como está, ahora con los juegos. Eso no nos gusta, pero es que hay que ver la realidad de la vida. Nosotros que caminamos, como el doctor Roy y muchos concejales que caminamos las comunas de Cali, a diario las caminamos, vemos que la gente no es que no quiera pagar, es que no tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar. Estamos en el 45% de cartera. Más de 240 mil millones de pesos. La gente no es que diga, no, yo no quiero pagar. No, es que no puedo. No tengo. Entonces, ¿cómo? Ahí es donde se va la realidad. La gente dice, sí, hagan las obras. Bueno, las hagan. Pero entonces miremos cómo vamos a pagar y con qué se va a pagar. Vaya, es que la gente no tiene el conocimiento bien de eso. Ahora, el decreto reglamentario que yo tengo aquí, el 2767, dice que tiene que haber una importancia estratégica. Díganos, con las vigencias futuras excepcionales, que es un tema delicado, las vigencias futuras excepcionales, ¿cuántas megahoras van a ser? ¿Cuántas son? Muéstrenos el diagnóstico de las obras y ahí vamos a mirar el camino. Bueno, ¿cuántas megahoras son entre otras cosas? ¿Son 48, son 21, son 34? ¿Cuántas son? Bueno, son 40 y... Son 44. Pero eso sí no lo responde, es que mejor el doctor Cantillo. El tema de 21 megahoras no es que sean 21 proyectos específicos, sí. Es que es un 21 paquetes de obras. En los paquetes de obra, en cada uno hay 4 o 5 frentes de trabajo. Por ejemplo, hay un paquete que se llama soluciones peatonales. Y son seis puentes peatonales. Entonces, ahí hay 6 frentes. 250 kilómetros carril. Ajá. Entonces, ahí tenemos, imagínense, algo así como unas 30 y pico de vías. Entonces, si vamos sumando todos esos frentes, terminan siendo 50, 48, 52, mal contados ahí, porque los tramitos se pueden juntar y entonces un tramo con otro queda un tramo más largo. Puede contarse como uno solo. Pero más o menos son 44 frentes aproximadamente de lo que tenemos de 21 paquetes de megaobras. Y esos 44 frentes es lo que contrataron, dividieron la ciudad en 3 partes en su época, en la administración anterior: zona centro-oriente, zona norte y zona sur. Y de ahí tomaron de los diferentes paquetes lo que para cada zona convenía o es más importante. Eso lo determinaron en su momento ellos y así hicieron la contratación de la actual primera etapa de las megaobras. Nosotros vamos a coger algo similar por el tema de contratación. Estamos pensando con el señor secretario y el señor alcalde, es a través de obra pública, en donde contratemos obra o paquetes de obras en diferentes partes de la ciudad, tratando de que con el plan de movilidad no afectemos la movilidad de la ciudad. La ciudad tiene que tratar de seguir viviendo y seguir moviéndose, no tanto como tan perfectamente quisiéramos, porque hay obras. Cuando hay obras en la casa de uno, hay un nivel de incomodidad, ¿cierto? Entonces, pero estamos tratando, o vamos a tratar de que sea el menor grado de incomodidad que la ciudad tenga para que se desarrolle. Doctor Omar, regáleme un segundo porque tenemos un televidente que quiere opinar. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, mi nombre es Gloria Rivera, del barrio San Marino. Doña Gloria, la escuchamos. Bueno, en relación con que si se deben suspender las obras, pues sí, que se suspendan, pero en mi caso, yo ya pagué todo el recibo de la mega obra. A mí me devolverían el dinero que ya pagué. Muy buena su pregunta, doña Gloria. Gracias por su intervención. A ver, doctor Barreras. Yo quiero referirme a las intervenciones de los ciudadanos que mostraron hace un rato en la nota y un poco a la intervención de doña Gloria. Y es que los caleños quieren las obras y todos queremos que se hagan obras. Que se hagan obras es bueno, siempre es bueno. Lo que pasa es que en la administración pública uno tiene que planear las obras.
y tiene que planear las obras, quiere decir saber qué, saber cuál es la obra que va a hacer, saber cuánto va a costar y saber de dónde va a sacar la plata. Usted puede, la remodelación de la cocina de su casa, usted puede decirle al maestro, vea, tome este millón de pesos, arranque y ahí vemos cuánto va costando y ahí vemos cómo va quedando y si toca parar, paramos y después seguimos. Y en su casa usted puede hacer eso porque es el mundo privado, en el mundo público hay que planear. Y resulta que el problema no es que no se hagan, el problema es que no hay la plata. Porque aunque recojamos todo, que es muy difícil recogerlo todo, porque lo que decía el doctor Olaya es que no tenemos la capacidad de pago, la gente, aunque rematemos todas las casas de los que no tienen cómo pagar, aunque rematemos toda esa loma de Siloé y de la Comuna 20 y recojamos todos los 380 mil millones, no se resuelve el problema. Aunque le saquemos 300 mil millones en Cali y los metamos en el plan de obras y volvamos a intervenir esa empresa, no se resuelve el problema. Siguen faltando 337 de unas obras que no tenemos hoy cómo financiar. Como no vamos a rematarle la casa a la gente y como no vamos a quebrar en Cali tampoco, entonces el hueco no son 300, son casi 600 mil millones de pesos. Y esa plata no está. Entonces vamos a tener el riesgo de que nos toca hacerlas con los recursos propios, con la plata de la salud, de la inversión social, de la seguridad, de la educación. Eso es un riesgo muy grande. Entonces lo que vamos a tener que hacer, y el criterio nuestro es ese, es que o conseguimos toda la plata por fuera con contratos, planes y con cosas de estas, pero hoy no hay nada de eso. O la otra opción, paremos, replanteemos y hagamos lo que podemos pagar. En ese caso hay dos teorías, que eso sí nos lo dirá mejor el doctor Cantillo. Hay una teoría que dice que, claro, como la gente, como doña Gloria, pagó 21, pues entonces habría que devolverle un pedacito a aquellos que pagaron completo. Y ese pedacito, en el peor escenario de todos, son 40 mil millones de pesos. Y eso a mí me parece mucho menos grave que los 600 mil que habría que conseguir. De manera que eso a mí me parece posible y viable y no me parece grave. Hay otra teoría que dice que como se recogió una plata y toda la plata se metió en obras, entonces no se cuenta de cuántas obras se hicieron, sino cuánta plata se gastó en las obras. Y si la plata se gastó toda en las obras, en esa teoría no habría que devolver. Eso nos lo responde mejor el doctor Cantillo, si hay que devolver o no. Pero en caso de que hubiera que devolverle, le podrían devolver un poquito y eso no sería ni grave ni preocupante. Y la preocupación es si se va a devolver ese dinero, doctor Roy Alejandro. Tenemos a otro televidente que nos está viendo y que quiere también opinar sobre este tema. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, doctor Cristian, le habla Melquisedec de Diego, de aquí del barrio de La Ceiba, Comuna 7. O sea, yo les tengo una inquietud y una solución a esto. Mire que las regalías existen. Saquen una comisión de representantes de la Cámara y el Senado y del mismo Consejo Municipal y de gente importante de aquí, del Valle del Cauca, y recurran ante el Gobierno Nacional. Para eso están los recursos de la regalía. Saquen esa comisión porque por intermedio de Ecopetrol, por la regalía se pueden hacer. Esa es la inquietud que les dejo. Muchas gracias. A ver, doctor Matos. Yo creo que don Melquisedec tiene toda la razón en que la plata hay que conseguirla por fuera, con regalías, con contrato plano, con lo que sea. La propuesta nuestra, ¿cuál es? Las obras que no tengamos hoy con qué hacerlas, hay que sacarlas del plan de obras. Eso no quiere decir que no se vayan a hacer, porque los estudios están hechos, están en fase 2, si me equivoco, se dice fase 2, y se pueden presentar. Y si el día de mañana baja el Espíritu Santo y nos regala la plata, pues entonces las obras se hacen. Pero si no aparece la plata, pues tampoco es grave. O sea, si aparece bien y si no también. Lo que no podemos es correr el riesgo de que sigamos adelante con el mandato del 2008 sin tener la plata y qué tal que no aparezca la plata. Eso es muy preocupante porque entonces ahí nos toca meternos en el problema de los recursos propios. Entonces hay que sacarlas del plan de obras y ojalá conseguir la plata por regalías o por otra parte. Nadie ha dicho que no se consiga, pero si se consigue por fuera bien y si no, pues también. Ahora, yo quiero pedirles a ustedes, a los panelistas, la venia para manifestar esta inquietud. A veces las obras físicas se privilegian porque como son tan visibles, desde el punto de vista político y electoral, pues eso da votos. Es obvio que hablar de que yo fui el que hice el estadio, yo hice la Avenida Colombia, yo hice el puente de las 70, etcétera, eso da votos. Pero cuando a uno le dicen, yo he privilegiado desayunos escolares para niños, yo he privilegiado atención hospitalaria, yo he privilegiado maestros formados y nombrados en los colegios, eso como que se invisibiliza y no da tantos votos. La pregunta que hacemos nosotros desde este canal y desde este programa es, ¿de verdad
y esto lo hacemos con mucho respeto, de verdad, a la alcaldía, a la administración municipal y a los concejales, ¿les interesa realmente el progreso de la ciudad o es que hay demasiados negocios comprometidos en este tema? No, por supuesto, nos interesa todo el paquete de toda la ciudad. Lo que es lamentable, lo que lamentamos en este momento es que en la inversión en lo social, en esta administración estamos mal. La Secretaría de Bienestar Social estamos mal, pero mal es mal, no hay nada. Aquí no hay mega obras, hay mega obras hay, pero mega obras sociales no hay. Y eso es lo que necesitamos aquí entonces. Necesitamos plata para meterle a Bienestar Social para que defienda a los niños, defienda la educación y todo lo que tenga que defender. Bienestar pero Social no tiene ni escritorios en la oficina. Absolutamente nada. Hay una nueva secretaria que la respetamos mucho y no la conozco, pero esperamos que le dé muy buen, que le dé un vuelco total a esta secretaría que estamos, pero re mal. Aquí no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué nos interesa? Todo lo de Cali, pues nos interesa, claro. Las obras nos interesan, por supuesto. Pero vuelvo, vamos al punto de partida. Tenemos que tener cómo pagar. Si no tenemos cómo pagar, ¿cómo nos metemos en una deuda? Yo quiero referirme a lo que dice el doctor Olaya. Y es que ahora hace un rato el doctor Cantillo decía, es que el alcalde Guerrero se comprometió en la campaña a terminar las megaobras. Yo hice campaña junto al doctor Guerrero. Y lo volvería a hacer. Y lo que dijo en todas las reuniones en las que estuvimos, aquí hay gente que se acuerda de eso, es que íbamos a hacer mega obras sociales. El día eso fue lo que dijo. Cuando se instaló. Y siempre lo ha dicho. Y por supuesto, las obras hay que hacerlas porque hacer obras es muy chévere. Pero tenemos que pensar en cuáles son las prioridades de la ciudad. Yo leí el otro día un libro, que lo estoy leyendo todavía, muy bueno, que decía que las ciudades no son el cemento, las ciudades no son los puentes, no son los edificios. Ciudades como Detroit, en Estados Unidos, donde había grandes industrias automotrices y que han perdido esa potencia pues, del empleo por la globalización, los carros japoneses y todo este tema, han tratado de revivir haciendo edificios y puentes, y lo que han terminado es que los edificios están desocupados y los puentes están desocupados, porque la ciudad no son los edificios ni los puentes, la ciudad es la gente que se encuentra, que tiene ideas, que monta negocios, y es en esa gente que tenemos que invertir. De manera que tenemos que preguntarnos cuál es la ciudad que queremos, la ciudad de las autopistas para que pasen los carros o la ciudad de la gente. Y la gente en Cali tiene problemas. Yo pregunto esto, ya valga la pena, llevo preguntándolo desde antes de ser concejal. ¿El problema de Cali es un problema de movilidad? De pronto no. Usted hace la lista de los cuatro problemas más graves de Cali, ¿cuáles son? La seguridad, la educación, el empleo, el desarrollo económico y un grave problema que puede ser el origen de todo lo demás, que es la presión de desplazamiento, la cantidad de desplazados que llegan todos los días y la problemática de las invasiones y de la falta de soluciones de vivienda. Yo le diría la ahí corrupción. Hay un problema. Yo le diría la corrupción. La corrupción es un problema en todas partes. Pero digamos, en Cali hay seguridad, de educación, desempleo, desarrollo económico y vivienda. Metámosle la ficha a eso. La valorización sirve para hacer colegios. Aquí estamos haciendo unos colegios, doctor Cantillo, con la plata de las obras. Podemos trabajar en esas cosas. Podemos trabajar en esas cosas. Y sobre todo sería muy grave que si tenemos ese riesgo de los recursos propios, si seguimos adelante sin tener la plata, que es lo que uno no hace ni con la remodelación de la casa, ¿no? Entonces se nos va a chupar megaobras todos los recursos propios que hoy estamos gastando en seguridad, en educación, en desempleo y demás, que allá es bastante poquito. Una ciudad con 16% de desempleo, una ciudad que le faltan 120.000 viviendas, una ciudad con 30.000 niños por fuera de los... 55% de informalidad. Una ciudad con 30.000 niños por fuera de los colegios. ¿Necesitamos estas obras? Lo más urgente que tenemos que resolver los caleños son estas obras. De pronto no. Y yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. A mí, ¿sabes qué me preocupa, doctor Roy? De la forma como usted habla y el doctor Juan Carlos Olaya. ¿Por qué 5 concejales no y el resto sí? Eso hay que preguntárselo a los compañeros, yo creo. Ahí hay gente que se ha equivocado en el pasado. Concejales que repitieron del periodo anterior que aprobaron estas obras. Y eso también vale la pena decirlo. Ahí hay gente que se equivocó. Y se equivocó de buena fe. Yo ni siquiera presumo la mala fe de la gente. Hay que tener buena fe. Entonces, a ellos les presentaron unas cifras hace 4 años y les dijeron que eso costaba 800.000 millones y ellos creyeron eso y aprobaron. Hoy sabemos que no cuestan eso, hoy sabemos que cuestan el doble y hoy sabemos que no tenemos la plata. Entonces, una cosa es equivocarse uno de buena fe y otra cosa es, teniendo ya la información correcta, seguir en el error. Eso sí es más grave. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de corregir los errores. La buena conducta no es no equivocarse, todos nos equivocamos. La responsabilidad está en reconocer los errores y corregirlos. Yo vuelvo a preguntarle a usted, doctor Cantillo,
mi pregunta inicial, ¿por qué la terquedad de la administración pública local en insistir en que las obras hay que terminarlas y hay que seguir adelante si ya las, es que las pruebas están, es que no hay plata? No solamente no hay pago oportuno por mucha gente que debe una buena cantidad de las megaobras. Hay que rematarle la casa. Y que seguramente habrá que rematar las casas, y además se siente uno... Perdónenme, pero yo no hago sino citar a mi mamá. Mi mamá decía, es que uno se siente inquilino en la ciudad. Por supuesto. Uno se siente inquilino a riesgo de que lo saquen y hagan juicio de lanzamiento de su propia casa. Dice, por parte... Lo que dice Secretaría de Hacienda es que el que tiene casa tiene plata. Claro. Entonces no. Y mire, no, no. Fuera de eso, le están agregando ahora que la doctora Cristina Arango, a quien vamos a tener aquí en este programa en esta semana, si nos cumple, porque ya nos dijo que venía el próximo jueves, está haciendo la actualización catastral. Ahí vamos a tener otro problema, porque la gente que haya pintado la fachada, con ese solo hecho, le va a subir el valor de su impuesto predial. Yes. Es que hay unas cosas, hay unas ironías. Entonces yo le pregunto a usted, doctor Castillo, yo sé que usted no es el que toma únicamente, es usted el que toma las decisiones, pues usted ayuda a tomarlas. ¿Por qué no paran? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no le ponen un poquitico de sindéresis a esta situación y decir, hombre, ya, no hay plata, entonces discutamos, hay que privilegiar y hagamos estas dos o tres obras finales? Bueno, mira, lo primero es que obras del tema para la gente, no solamente para los carros, sí tiene el proyecto de megaobras. Está el Parque Lineal Río Cali, está el Parque Lineal Alameda, está el Parque Lineal de la Carrera 72 de Luego, que ya se entregó, y esos parques lineales son siempre grandecitos. Esas son las que me han gustado. Entonces, esas, ahí hay unas obras para el peatón, el bulevar de la Avenida Colombia, es unas obras para el peatón, la plazoleta de la Caleñidad, Jairo Varela, es una obra para el peatón, que entre otras cosas debe interconectarse a futuro con Centenario, con San Antonio, con el centro y el mismo CAM. Esa es como la idea general finalmente. Y Granada, claro está. Entonces ahí hay unas obras dentro del plan de mega obras para el tema que tiene que ver con el peatón, que es el elemento primordial y esencial nuestro. ¿Por qué la terquedad? Bueno, digamos que terquedad se ve desde afuera, pero desde adentro tenemos un mandato, un acuerdo que se de los concejales que tenemos que cumplir. Que yo, se puede modificar. Yo no soy el llamado a ese tema. Cumplir una instrucción. Y la instrucción del acuerdo que me da es ese, y la instrucción del señor alcalde en cumplimiento de ese acuerdo es esa la misión, y yo tengo que seguir adelante. Entonces yo, como en lo técnico, voy adelante con lo que tengo que hacer, que es revisar el tema del estado de diseño de las megaobras, que están, como dijo ahora el señor concejal Roy, en fase 2, que se pueden contratar así, que podemos hacer algunos ajustes, obviamente, porque va evolucionando. Termino. Entonces, podemos seguir, y la misión es conseguir también el dinero que hace falta, no con recursos propios. Esa es otra instrucción del señor alcalde, no con recursos propios. Consigamos la plata de otras fuentes. La señora hablaba, o alguien hablaba, uno de los oyentes, a través de regalías, a través de APPs, a través de apoyos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Planeación. Y en esa gestión están los asesores de la alcaldía, el señor alcalde, el señor secretario Miguel Meléndez, y yo ayudo por los laditos en la parte técnica, presentando los proyectos, buscando, pues vendiendo lo que nos hace falta, bueno, para complementar. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. Usted acaba de contestar. Desde el punto de vista de lo que me toca hacer, por mandato del acuerdo del Consejo, yo tengo que cumplir y seguir adelante insistiendo en que las obras hay que hacerlas. Pero desde el punto de vista profesional, no le pregunté, y como caleño, ¿usted qué opina? ¿Hay que parar las obras o no? También, claro. Tenemos que pagar el tema de las megaobras, porque ahí ¿hay que pararlas o no? Claro, hay que pararlas. Pararlas. No, yo no creo. O sea, usted sigue adelante. Yo ¿Así pienso, sea con vigencias futuras? Es que las vigencias futuras son vigencia del recaudo, no es plata adicional. Sí, pero eso es plata que le quitan al nuevo alcalde que va a venir. No. Están ya contempladas en el estatuto de valorización. Yo quiero decir algo. Y son de recaudo, no es nueva plata. Yo quiero decir algo en eso. Hace un par de días estuve en una emisora con unos analistas y decían, pero hagan las obras, hágale para adelante, después pagamos con vigencias futuras. Decía, doctor Pepito, con la plata de valorización hacemos las vigencias futuras y no alcanza a resolverse el problema, que es lo que estamos planteando hoy. Dice, no importa, haga vigencias futuras de recursos propios, hágale para adelante que después miramos.
Usted no puede hacer eso en la administración pública. No tiene que ser responsable. De manera que eso es bien preocupante. Hay una situación de lo que dice el doctor Cantillo. Hay un acuerdo del 2008 y eso es lo que nos asusta a quienes no estuvimos en el 2008. Hay un mandato de hacerlas y el acuerdo dice hágalas, si no consigue la plata, con recursos propios. Claro, muy bueno que se hagan con regalías, con contrato plan, con APPs, con todo eso. ¿Y si no se consigue la plata? Nadie sabe quién va a ser el próximo alcalde, quién va a ser el próximo presidente. Bien puede ser Germán Vargas. Y si el nuevo alcalde le cae gordo a Germán Vargas, entonces ¿qué hacemos? Ahí hay que preocuparse y hay que preguntarse si vamos a tener a punta de buenas relaciones la plata para hacer las obras. Lo que hay que hacer es sacarlas del paquete de obras, modificar ese mandato que dice el doctor Cantillo, que nos toca hacerle caso al mandato del 2008, modificar ese mandato, cosa que si aparece la plata, muy bueno, y si no, pues también. Doctor Omar, rápidamente, el tema del cobro coactivo, ¿ya se han hecho ya varios cobros coactivos aquí en Cali? No te sé decir, este tema no está dentro de mi competencia. ¿Usted sabe algo, doctor Juan Carlos Olaya? No, la verdad no conozco, pero pues lo que hay pronunciados al respecto que sí, ¿no? Decir que sí van a hacer cobros coactivos, que claro, me parece injustísimo una persona, una vivienda en la comuna de... Contrato 1, 2, claro. Por no supuesto. Solo una vivienda. El tema del recaudo, yo quiero decir esto, que es un poco lo que decía el doctor Olaya hace un rato. La visión del municipio, ¿cuál ha sido? Y me lo dijeron en una reunión hace poco, y es que hay dos formas de medir la capacidad de pago de la gente. Una que es hacer un estudio del flujo de caja de los caleños, es estudiar cuánto se gana un caleño promedio, después de gastos cuánto le queda, etc. Ese estudio no existe, no se ha hecho, no sabemos hoy cuál es la capacidad de pago de la gente. Pero hay otra metodología que es la que está utilizando el municipio y es el valor del predio. ¿Y eso cómo funciona? Si usted tiene un predio de 100 millones es porque tiene con qué pagarlo. Lo que quiere decir, si no tiene cómo pagarlo, véndalo. Eso es muy preocupante. Claro. Y aunque en lo técnico y en lo económico y financiero eso es correcto, ¿sí? Porque si usted tiene un predio, usted tiene que tener con qué pagarlo. Eso no es generoso con el ciudadano, eso no es cariñoso, no es amable, eso es... Esa no es la mano generosa de la administración del alcalde Guerrero. Esa es la mano dura del alcalde Guerrero diciendo el que no pague le quitamos la casa. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo en una ciudad con las condiciones precarias económicas que está. Vea, Cali es la única ciudad de Colombia, y este es un debate que toca hacer después. Cali es la única ciudad de Colombia donde el desempleo está creciendo en lugar de estarse reduciendo. Bucaramanga tiene desempleo de un dígito. Bogotá tiene desempleo de un dígito y nosotros tenemos 16.4% de desempleo, peor que cuando arrancó este gobierno, ¿no? Cali es la única ciudad donde la pobreza está creciendo. El resto de Colombia la pobreza está creciendo. Usted tiene razón en eso. Cali es la única ciudad donde la desigualdad está creciendo. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Obras de cemento. A mí me parece muy preocupante. Muy preocupante. Miren, la semana pasada aquí hicimos un programa en el que mostrábamos cómo se está desindustrializando Cali. ¿Y esto cómo está afectando el empleo? Dábamos datos de que solo tres empresas, tres de las muchas que hay, Michelin, JGB y Carvajal Pulpa y Papel, han sacado entre las tres 1,000 trabajadores calificados. El periódico El País sacó 120. Y el periódico El País 120. 1,000 empleos industriales. Que no es lo mismo un empleo industrial que un empleo comercial o de servicios, porque el empleo industrial generalmente está refiriéndose a técnicos, a tecnólogos, a ingenieros, a expertos en control de calidad, etc. 1,000 personas que pasan a engrosar el desempleo o la economía informal. Y la ciudad sigue insistiendo, los dirigentes de la ciudad siguen insistiendo que aquí lo que hay que hacer es puentes y hay que hacer nuevas cosas de plante físico. Uno se pregunta, si de verdad lo que queremos es desarrollar la ciudad desde el punto de vista de la infraestructura física, ¿por qué no se comenzó por resolver el problema con las primeras megaobras? Digo, el problema de las entradas y salidas de Cali, Terrón Colorado, Juanchito, Jamundí, que son tres verdaderas embudos donde es desesperante para cualquier caleño que vaya en un carro público o en un carro privado transitar en horas pico, y esto genera unos costos económicos impresionantes para la competitividad de la ciudad, pero nadie ha dicho nada sobre esto. Yo en eso quiero referirme a algo para que los caleños hagan la cuenta. En estos días me decía un compañero concejal en un debate, yo creo que el doctor Olaya estuvo allí, que claro que las megaobras generan empleo, porque ahí trabajan 6,000 personas. En Cali hay 200,000 personas sin empleo.
200.000, de manera que voten 1.000 más o voten 1.000 menos de Michelin o de donde sea, eso no es que cambie la situación grave que hay en la ciudad. Hay 200.000 personas sin empleo, multiplique eso por 5 personas de una familia promedio, son 1.000.000 de personas que no tienen certeza de qué van a hacer para el mercado. Eso es muy grave, eso es muy grave. De manera que nosotros tenemos que pensar en ese futuro, de ese desarrollo económico de la gente. Y nosotros tenemos que pensar sobre todo cómo vamos a hacer. Yo leía una columna de un periodista muy reconocido aquí en la ciudad hace poco respecto al cierre de la fábrica de Michelin. Y decía algo así como que eso no quiere decir que la economía vaya mal porque se desindustrializó, se volvió de servicios. Entonces, mire, se cerró una fábrica, pero estamos construyendo 5 centros comerciales. ¿Eso es Martín? Decía ese, no, ese señor. Pero ese señor tiene una idea que a mi parecer es equivocada. Si nosotros no producimos, y no tiene que ser en industria, puede ser en servicios, pero si nosotros no producimos valor agregado, claro, si nosotros nos dedicamos solamente a comprar por un peso y vender por un peso y medio, entonces vamos a tener una ciudad en el futuro llena de almacenes muy bonitos, todos trabajaremos en un almacén y compraremos en el almacén de al lado. Y eso es muy grave. Nosotros necesitamos innovación, necesitamos gente que produzca, que genere ideas. Y en Cali hay gente muy talentosa. A esa gente muy talentosa tenemos que darle la oportunidad de que se eduque, la oportunidad de que entre a la universidad, la oportunidad de darle la mano para que arranque con una empresa, de hacerle un crédito, de asociarlo, de ayudarle a exportar. Ese es el trabajo de bienestar social, de capacitar a la gente en proyectos productivos. Y en eso estamos fallando. Había una plática muy poquita, usted se acuerda, doctor Olaya, en el presupuesto, para innovación, emprendimiento y microempresa. Y en lugar de darle la mano a los zapateros del barrio Sucre, en lugar de darle la mano a las madres cabeza de familia, en lugar de tecnificar los procesos, y pueden ser tecnificados con el apoyo de la Universidad ICESI y de la Universidad de San Buenaventura, en lugar de hacer eso, cogimos la plata y montamos ese centro de empleo que hicieron allá, que solamente es para poner unos avisos y no genera un solo puesto de trabajo. Así es. Doctor, otra cosa, mire, tenemos antecedentes también de mala planeación. Miocable, ¿cuánta plata se fue allí en Miocable? Vamos, encima. Y está parado. Sí. Y contando, ¿no? ¿Cuánto se llevó la firma israelí? Se nos quitó la platica de aquí. Nos engañaron. Casi 7 mil millones de pesos. Bueno, entonces, súmele. Entonces, ante eso uno no tiene la confianza suficiente para eso. Entonces, digámonos la realidad. ¿Con qué nos garantiza a nosotros que las obras se van a continuar y se van a realizar y que no van a costar el doble cuando están terminando el camino? Eso es lo preocupante. Ahí hay una gran preocupación, y es que lo que dice el doctor Olaya, las obras en Cali suelen ser, el caso del Miocable, por ejemplo, que no es problema de infraestructura ni del doctor Cantillo, pero lo ha sido las megaobras, una llave abierta que usted bota y bota agua y no sabe dónde va a parar ni cuánto le va a costar. Porque cuando usted abre un roto para hacer una calle, encuentra un tubo donde no está y tiene que hacer una obra adicional. Vea, las redes de servicios públicos, que es lo que le van a cobrar en Cali, costaban hace 4 años 137 mil millones, se había presupuestado. Ahora vamos en 300, es más del doble de cantidades adicionales de obra que no se habían planeado, porque eso es muy impredecible. Entonces, hoy estamos diciendo que no hay la plata y que nos van a costar el doble. Pero el día que abran los rotos de la segunda mitad de las megaobras, ahí van a encontrar otro tubo, ahí van a encontrar otra cosa, ahí va a haber otra demora, otro vestigio arqueológico, y entonces esas obras van a terminar costando mucho más. A mí me da mucho temor que eso termine costando a la vuelta de 3 o 4 años 2 billones de pesos que los caleños no tenemos. No, doctor Cantillo. Bueno, sí, yo quería referirme a esos puntos. Primero, el tema de vigencias futuras. Vigencias futuras es de recaudo, no es de valores adicionales, es del recaudo que la gente está pagando y que va a pagar hasta el 2017 y que no, por cuestión de presupuesto, ley de presupuesto en el tema de gasto, no podemos utilizar si no hay aprobación del Consejo para utilizarlas por ley de presupuesto. Esa es una plata que ahí está, esa es de construcción de valorización, no es nueva plata, o sea, vigencias futuras. Puede entenderse que son nuevos dineros. No, eso no es cierto, no son nuevos dineros, es plata de valorización. La ciudad, todas las personas que hablaron aquí por televisión y que nos vimos sus comentarios, el 100% fueron 6, dijeron que sí, que les parecía, que estaba bien. Y esa es una confianza grande en la administración, en que las cosas se van a hacer y se van a hacer bien, y las estamos haciendo bien. Esta administración las está haciendo muy bien. Sí hay un problema de tema de redes, como dijo el concejal, es cierto, uno no sabe qué se va a encontrar porque es el tema de redes antiguas, viejas, a veces no hay ni planos suficientes, pero sí hay unas aproximaciones. En ese sentido, Emcali, por sus propios recursos, debe hacer y comenzar a hacer reposición de alcantarillado dentro de su plan de renovación de redes, y lo están haciéndolo con el tema de las megaobras,
lo hacen hoy o lo hacen mañana, igual lo tienen que hacer. O sea, es una inversión que ellos tienen que hacer. No es que sea adicional, no es, ellos tienen que hacerla en su plan de renovación, en su plan de reposición. No es nuevo, lo tienen que hacer. Las entradas y las salidas de Cali, sí señor, tiene toda la razón. Eso ha sido una preocupación de la administración y para eso estamos en un tema de APPs, en un tema de vender unos proyectos, el anillo vial perimetral, por ejemplo, es uno de ellos, y ahí tenemos una condición de los accesos a Cali. Y ahí tenemos establecido ese tema. De hecho, en las megaobras está el tema de Pance, está el tema de la Vía del Mar, está el tema de Juanchito. Pero de Juanchito está con el departamento el tema del puente, y nosotros vamos a colaborar en lo que nos corresponde para el Audi acá en el tema de los nuevos aproches. A propósito, disculpe doctor Omar Candillo, la última vez que usted estuvo aquí hablamos del tema Juanchito. Es más, yo creo que se hicieron unos estudios conjuntos con la Secretaría de Infraestructura del Valle, de la Administración del Valle y de la Administración Municipal de Santiago de Cali, y han pasado más de 4 meses y no se ha hecho absolutamente en el tema del puente de Juanchito, y eso va a llegar una catástrofe, doctor Omar Cantillo, no lo permita Dios, en torno a ese tema, y no se ha podido hacer nada en el momento. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Eso, déjamelo ahí y termino lo que estaba pues aquí la idea. Otra vía, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las megaobras del acceso, es el tema de la ciudad de Cali con respecto a la carrera primera, la intersección que está ahí. Y el otro tema es el de la carrera 100 con la Simón Bolívar. Ahí también hay un problema que hay que solucionar, que está dentro de las megaobras para solucionarse. Y se están haciendo precisamente en la vía Jamundí-Cali, que es una vía de envías, una vía nacional, gestión para que le pongamos el tercer carril y hagamos las intersecciones que tienen que ver con las salidas de Pance, de Joe Jardín, para que mejoren esa fluidez vehicular. El tema de la contribución por valorización ha ido aumentando mes a mes. O sea, la gente es una muestra, además de los televidentes, de confianza. Cultura de pago. Cultura de pago ha ido aumentando mes a mes. No como quisiéramos que estuviera en el flujo de fondos o en el flujo que diseñaron en su momento para la recolección de esa contribución, porque pues obviamente ha habido muchas cosas en contra, ¿no? Desinformación, ataques sin razón, y obviamente la gente se pone nerviosa y en ese nerviosismo baja la guardia y dice, hombre, espero a que me devuelvan la plata o espero, esto se va a caer, entonces no pago. Entonces no ha llegado al tope del flujo como lo diseñaron, pero mes a mes de lo que se venía haciendo anteriormente, en la administración anterior y en esta administración, mes a mes ha ido subiendo esa confianza y por lo tanto ha ido subiendo el valor, el pago de la contribución. Eso es muy bueno. Esperemos pues que dentro de la discusión que se en el Consejo con este tema, pues las cosas mejoren o lo que se resuelva mejore la situación. Lo que sea, lo vamos a hacer. La administración se comprometió con el tema de terminar las 21 megahoras por mandato y en eso estamos. El tema de Juanchito, y sí, es un tema del departamento, como habíamos hablado aquella vez. Lo mismo que el tema de Jumbo, que ya hay unos dineros para hacer una doble calzada entre Menga y Dapa y la rehabilitación entre Dapa y la glorieta de Cementos del Valle, la antigua glorieta ya. Con la intersección a desnivel o nivel, todavía no se sabe en Dapa, y la intersección en el tema de Menga, que también sería parte de mejorar el acceso a Cali por ese lado. Eso es del departamento básicamente. Y lo de Juanchito igual, lo de Juanchito estamos nosotros esperando hasta que nos digan dónde es el estudio del aproche del puente nuevo, porque ya no se van a hacer los dos puentes, tengo entendido, eso pues es competencia del doctor Navia de la Secretaría de Infraestructura del departamento, sino que se va a recuperar uno y se va a hacer uno solo nuevo. Igual tenemos que saber dónde es el aproche para poder nosotros entrar a ver cómo atendemos el tema predial y el tema de vía pues ahí. Yo quiero insistir en las megaobras sociales unidas a las megaobras físicas. Preocupa que en el periodo anterior se hizo la famosa Ciudadela Educativa Nuevo Latir. Ustedes que son concejales saben perfectamente que allá en esa zona, en Nuevo Latir, no se ha logrado y no se va a lograr que se llene la matrícula escolar, entre otras razones por las fronteras invisibles que están impidiendo que los muchachos de uno u otro barrio o de una u otra cuadra pasen a estudiar a una institución, a una mega institución física que no educativa.
Porque la pregunta que uno se hace, le hablo a los concejales, es, habiendo tanta escuela y colegio público desocupado en las tardes y en las noches, ¿por qué en lugar de haber invertido en cemento, en esa cantidad de plata, 30, 40 mil millones de pesos que se gastaron allí, ¿por qué no refaccionaron instituciones educativas ya existentes? ¿Por qué no las dotaron y mantuvieron el criterio de que la escuela esté cerca al muchacho? Máxime en Agua Blanca. En Agua Blanca, mire, el colegio del padre Alfredo Welker, que no es un colegio público, ese colegio hoy está pasando por graves problemas. ¿Por qué? Porque los muchachos que llegan allí, que venían de diversos barrios periféricos de la zona, pues algunos ya no pueden pasar, porque las pandillas les dicen, usted no pasa y si no lo cuchillo. Entonces, estamos dejando de tener la escuela cerca a las 2 o 3 o 4 cuadras de donde viven los muchachos para hacer unas mega obras físicas, que no educativas, con la plata de dos caleños. ¿Por qué no invirtieron en mega obras sociales educativas? Yo creo que hay una preferencia del gobierno anterior por hacer cosas faraónicas que se vean espectaculares, un poco con criterio, con el perdón de la compañía presente, digo yo, con criterio de ingeniero, que le dicen a uno, es que esa obra es muy bacana, eso hay que hacerla. Pero cuando usted se sienta y mira los números, es muy complicado llenar ese colegio y que estudien 3.000 niñitos en una sola cancha de microfútbol. Eso es muy complicado. Yo siempre es bueno que se hagan colegios. Y yo sí comparto ese criterio de que es mejor 10 colegios pequeños que un megacolegio y que el colegio quede cerca del niño. Lo que usted no puede hacer es llenar el colegio a punta de traer niños de otros barrios que no pueden ir por el problema de seguridad. Ahora, nosotros bien podríamos invertir recursos, incluso de valorización, porque estamos haciendo la ciudad de los Taque Palacios, ¿no? Incluso con valorización se pueden hacer colegios. El espacio público, ¿no? Incluso con valorización uno puede construir. Nosotros podríamos invertir en eso. Y nosotros podríamos invertir en garantizar calidad educativa y podemos dedicarnos a eso. Y podríamos trabajar en invertir en seguridad. Ahora, si nosotros no resolvemos ese problema de las pandillas, si nosotros no garantizamos que las estaciones de policía estén en buen estado, garantizamos que haya motos, gasolina, cámaras, para que la fuerza pública no pierda la guerra contra esas pandillas, pues va a ser muy difícil que el muchachito vaya a estudiar al colegio. Y esos son los verdaderos problemas de Cali, no el problema de la movilidad. Porque la movilidad, en Bogotá hay un problema de movilidad. Aquí en Cali usted a cualquier parte llega en 20, 30 minutos. De manera que no es muy difícil resolver ese problema. Y miremos. Yo quería preguntarle algo precisamente porque fuera de cámara estábamos hablando con el concejal Juan Carlos Olaya sobre ese tema. El tema no es aumentar el pie de fuerza para el tema de inseguridad y las pandillas que hay en Cali. El tema es inversión social, precisamente sobre eso. Las escuelas, generación de empleo, las microempresas, todo esto, doctor Juan Carlos Olaya, que eso va a ayudar realmente a conformar una ciudad que queremos, una ciudad de Cali que dé frutos, dé buenos dividendos. Claro, mire, Comuna 21 Potrero Grande, 11 etapas allá, ¿cierto? Más de 4.000 viviendas. Pero ahí estamos, en la mega obra social, es que hay en social allá. Y allá están las barreras invisibles, de cuadra a cuadra hay una barrera invisible. Yo estoy, cada rato estoy allá. ¿Cómo construyeron Altos de Santa Elena? Sin agua. Sin agua, primero. Principal. Sin colegio. Sin jardines infantiles. Ahí la gente está fregada. Sí. 3 kilómetros sin destapado al pie del río. Esa había que hacerla. Además de eso, sin alumbrado público. Ahí la gente para salir a las 3 de la mañana corre un riesgo de que lo atraquen o que lo maten, el enfermo que se muera. Porque está. Entonces, ¿cómo construyen así de esa manera si no está lo social? Tenemos que mirar lo social. El construir es elegante y eso es bonito. Pero el costo-beneficio. Yo invierto para sacar el beneficio para esa gente, para los niños, hablemos de los niños. Hoy tenemos un debate en el Consejo a las 3:30 sobre el comité del acuerdo municipal que tenemos del Comité Interinstitucional para la Prevención del Abuso Sexual. Hoy estamos llamando al secretario de Salud a decirle qué ha hecho con el comité. ¿Qué prevención está haciendo para que no violen los niños y las niñas? Hoy es el debate a las 3:30. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, amables televidentes. Estos programas son abrebocas para dejarlo a usted con el sabor de que con hambre de información, con hambre de explicaciones, pero que sea la oportunidad de reconocer la aptitud política y la aptitud ciudadana que han asumido 5 concejales de nuestro consejo actual. Roy Barreras, Juan Carlos Olaya, Michel Maya, John Jairo Hoyos y Patricia Molina. 5 concejales que se han apartado de una especie de silencio inane, silencio inservible que tienen el resto de concejales de Cali que no dicen
mutis por el foro. Cinco concejales que simplemente están diciendo, hombre, repensemos la situación. No estamos en contra de los desarrollos físicos de infraestructura de la ciudad, pero cuando uno tiene hambre, primero come y después compra una cama bonita. Brevísimamente. Brevísimamente, para despedirme y terminar, dejarlos con esta reflexión. Usted remodela la cocina de su casa, el maestro de obra le dice que vale 5, usted se los da, después el maestro le dice, no, es que eso va a valer 10, usted no los tiene, ¿qué hace? ¿Sigue adelante sin tener los otros 5 millones? ¿O dice, venga, no, entonces déjeme hasta aquí? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Correcto, entonces el llamado a la administración municipal, al doctor Rodrigo Guerrero, a su equipo de gobierno, es que replanteen. Él, cuando se posesionó ahí en el CAN, dijo claramente, mi gobierno se caracterizará por megaobras sociales. Pues le pedimos con toda cordialidad y con toda consideración al alcalde de la ciudad que nos muestre la disposición política del gobierno municipal en invertir en megaobras sociales y no seguir invirtiendo en abrir calles, avenidas y en hacer monumentos físicos de cemento, ladrillo y cables estructurados. Buenos días.